Hitzarmena sinatu dute AEKak, Amurreko udalak eta Amufer eta Mubea Inausa enpresek. Udal moduan posik gaude, ez beste arlo batean ere sartzeko aukera izango dugulako, ez, enpresa mundua. Euskalduntze prozesua abian dago, baina falta zitzaigun erabilerari begira behintzat enpresa munduan sartzea, ez, eta bueno, eskerrak enpresa bi agertu direla prest, bueno, pa normalizazio planak osatzeko ideia edo izan dutela, eta bueno, zentzu horretan guk laguntza ematen diogu kontratazio baten bidez, ba bueno, pa datozen hilabeteotan, bueno, pues holako bueno, pues diagnosi bat egiteko eta bueno, ja horrekin batera beraiek ere ba jarduera zehatzak landu ahal izango dituztela zera urrengo denboralditzoan, ez? Gu beti esan dugu euskarak espazioak irabazi behar dituela eta gaur Amurrion sinatu dugun hitzarmenen bidez, ba Amurrioko arlo sozioekonomikoan euskararen erabileran eta euskararen ezagutzan aurrera posoak egiteko aukera paregabea izango dugu hemendik aurrera. Ahora nos encontramos, bueno, pues que la sociedad va evolucionando y el euskera pues comienza a ser un elemento demandado y necesario. Y en ese sentido, pues continuando la línea que hemos tenido siempre, bueno, pues hacemos un poco la apuesta de reforzar ese área, pues que yo soy un buen ejemplo de ella, yo no hablo euskera y poco a poco pues la sociedad sí lo va hablando más y lo que antes no era una necesidad hoy sí lo es. Entonces como empresa queremos dar la opción a quienes puedan y quieran comunicarse en euskera que lo puedan hacer en el seno de la empresa con la misma naturaleza que lo hacen en la sociedad normal. En Mubea Inausa desde hace muchos años venimos participando en distintas actividades de fomento del euskera de forma interna. Tenemos creada una comisión mixta entre el comité de empresa y dirección para establecer distintas acciones de fomento del euskera entre trabajadores, desde formación hasta documentación interna, pero siempre hemos venido haciendo tareas quizás un poco desunidas entre sí, no puntuales. Este proyecto pues, nos da la oportunidad de establecer un plan de trabajo plurianual que, unido a la incorporación de nuevos colectivos, a nuevas generaciones más jóvenes, que en gran mayoría son también vascoparlantes, pues nos puede facilitar de forma importante la normalización del euskera dentro de la organización a todos los niveles. Bide batez ere esan oso garai polit batean gaudela, egune honetan hain zuzen ere euskaraldia dela eta, eta bueno, epa ikusten da bi enpresa hauetan, Amurrio Ferrokarrilesen eta Amuaferren eta Inausan, ba, bueno, bereziki langileria oso implikazio handia duela zera, euskararekin eta euskaraldia dela eta jende askok parte hartuko du, bai, egun hauetan 11 egun intenso eta sendo hauetan, bueno, ba, euskararen erabilera, bueno, pues sustatzeko asmoz, ez? Bueno, balen esan dudan moduan pozik, ba, enpresa hauek eta etorkizunean etorriko diren beste enpresa batzuk ere klika egin dutelako eta euskararen alde auto bat hartu dutelako eta gure aldetik gure eskerrona besterik ezin dugu adierazi. Esan beharra dago hasierako urratsa ematen dugula enpresa hauekin hitzarmen hauek sinatzen ditugun momentuan, baina datozen urteotan gure perspektiba edo helburua izan daiteke beste enpresa batzuekin ere aritzea, arestea. Eta hauekin bereziki, bueno, pues behar dutenerako guk laguntza ematea, ez? Eta bueno, ba, nik esango nuke zoriontzeko eguna dela gaurkoa.